En este video te voy a explicar cuáles son los niveles normales de glucosa en una persona que no tiene ni diabetes ni prediabetes y también cuáles son los niveles de glucosa para considerar que se padece ya sea de prediabetes o diabetes. Y también creo que es importante, si tú tienes diabetes, conocer cuáles son los niveles de glucosa para considerar que estás controlado. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de SugarCare, y este video es para aclarar todas las dudas acerca de los valores normales de glucosa. La glucosa, como bien sabes, está circulando en tu torrente sanguíneo, es un azúcar simple o un carbohidrato simple que el cuerpo ya sea produce a través de las energías que tenemos almacenadas en nuestro cuerpo o bien lo produce a través de la digestión de los alimentos. Esta glucosa que está circulando en la sangre ingresa al interior de las células para que puedan llevar a cabo ciertas funciones. Tener glucosa en la sangre es necesario para la vida por obvias razones, pero esta debe de encontrarse en ciertos rangos, ni muy alta ni muy baja. Los niveles normales de glucosa en una persona que no tiene ni prediabetes ni diabetes están entre 70 miligramos a 100 miligramos en ayuno, y un ayuno es al menos 8 horas sin comer alimentos. Después de comer, casi siempre aumenta ligeramente el nivel de glucosa, pero este no debe ser mayor a 140 miligramos 2 horas después de una comida. Aunque también debo decirte que no estoy completamente cierto de estas aseveraciones que hacen los expertos. Yo he visto que los pacientes que llevan una alimentación saludable y practican el ayuno intermitente de manera más o menos regular, su azúcar no pasa de los 100 miligramos, incluso ni siquiera 30 minutos después de comer, 1 hora o 2 horas después de comer. Esto se explica porque estos pacientes o estas personas que llevan un estilo de vida saludable tienen una resistencia a la insulina casi inexistente y su cuerpo tiene la capacidad de regular sus niveles de glucosa así. No permite que suban ni siquiera tantito tus niveles de glucosa. El cuerpo humano regula tus niveles de glucosa por varios mecanismos. Uno de ellos es el sistema hormonal. Existen hormonas y sustancias que aumentan tus niveles de glucosa, que se llaman hormonas contrarreguladoras de la insulina, porque la insulina, por otro lado, es la encargada de bajar tu nivel de glucosa. Y el equilibrio entre estas sustancias es lo que determina que tengas niveles de glucosa normales. ¿Por qué te digo esto? Porque el equilibrio hormonal se logra con una dieta baja en carbohidratos y practicando el ayuno intermitente. Una persona que se considera que tiene prediabetes es porque tiene niveles de glucosa entre 100 y 125 miligramos en ayuno. Ya comentamos que es un ayuno de 8 horas, o bien tiene glucosa entre 140 a 199 2 horas después de comer. Y una persona con diabetes es cuando el nivel de glucosa en ayuno es 126 miligramos o más en repetidas ocasiones. Esto es clave, o bien tiene un azúcar mayor a 200 miligramos 2 horas después de comer. Un paciente que se considera controlado es aquel que tiene glucosa en 130 miligramos o menos en ayuno, o 140 miligramos o menos 2 horas después de comer. Estos parámetros son los que se toman como referencia para decir que un paciente está bien controlado o no está bien controlado, pero esto no es así. Y te pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que hay un paciente que toma metformina 2 veces al día y además utiliza insulina 30 unidades al día y tiene valores de glucosa en 130 miligramos en ayuno. ¿A poco es lo mismo a otro paciente que también tiene 130 miligramos de glucosa en ayuno, pero que no utiliza insulina y no utiliza metformina? Tiene que haber a fuerzas una diferencia. Y la diferencia es que el paciente que está bien controlado, pero con un montón de medicamento o un montón de insulina, realmente no está controlado. Solamente tiene la enfermedad enmascarada. Y es por eso que estos pacientes siguen teniendo complicaciones, aunque tengan niveles de glucosa aparentemente normales o controlados, porque tiene una enfermedad enmascarada por los medicamentos, donde el daño sigue avanzando
aunque no se den cuenta. También es importante comentar que los niveles de glucosa no suben únicamente por la alimentación o por la resistencia a la insulina. Existen otros factores que también hacen que tu nivel de glucosa se eleve. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si tú tienes diabetes, prediabetes y notas que tu nivel de glucosa ha estado ligeramente más alto que en los días anteriores, probablemente no sea por la enfermedad en sí, sino que a lo mejor estás pasando por un momento difícil, no estás durmiendo bien, algún cambio en tu entorno, en tus rutinas, porque eso también tiene que ver. Así que en conclusión, los niveles normales de glucosa son entre 70 miligramos a 100 miligramos sin tomar medicamentos. Si tú tienes estos niveles de glucosa, pero a expensas de medicamentos o a expensas de insulina, probablemente no estás bien regulado de tus niveles de glucosa. Pero tampoco estoy totalmente en desacuerdo en utilizar medicamentos o en utilizar insulina. Hay casos que sí se requieren, pero siempre, creo yo, de manera temporal, acompañada de estos tratamientos que van encaminados a revertir la enfermedad, a controlarte realmente y que puedas suspender los medicamentos. De lo contrario, vas a estar tomando pastillas por el resto de tu vida.